tradición, de la historia que tenemos en nuestro territorio y que yo, que he sido nacida en el norte, pero con mucha familia en Tierra de Campos, en un pueblo como Fuentes de Nava, pues yo escuchaba todos los días en la familia, en las comidas familiares que teníamos a mis abuelos, pues contaban cómo hacían el adobe, cómo trabajaban con el barro, los sudores y las fatigas que ellos tenían que estar durante el verano, pues haciendo mil adobes al sol. Entonces, yo eso que lo escuchaba todos los días cuando fui a estudiar arquitectura en Pamplona, pues a mí nadie me lo contó, ni me enseñaron cómo, y yo quería saberlo. Entonces tuve la gran oportunidad de acudir a una de las primeras actividades que se hicieron en torno a la construcción con tierra, que fueron en Santa Eufemia del Arroyo. Me quedé con más ganas, allí no acabé de aprender. Y al año siguiente fui en Puerta de Campos, cuyo alcalde está aquí, y yo soy nuestro presidente de la Fundación Rehabilitar. Y gracias a esto, a este contacto con más gente que estábamos allí intentando aprender, pues empezamos a detectar pues, una carencia que para nosotros a día de hoy pues, constituye el huerto de nuestras delicias, que es lo que viene a decir esta imagen, ¿no? Que en torno a una esfera central, que es la filosofía, es el conocimiento, están bueno, pues, las siete artes en torno a esta central, ¿no? Entonces, ¿cómo rescatar esto para combatir lo que nosotros veíamos todos los días? Despoblación, falta de recursos económicos, deterioro del patrimonio histórico y artístico y falta de identidad del territorio, ¿no? Todo esto que para yo, en este caso, y muchas personas que transitamos por aquí todos los días, atravesamos Tierra de Campos desde Palencia, Valladolid, sur de León y Zamora, pues ver esto, pues pensábamos que teníamos que hacer algo, ¿no? Y aquí rescato una pequeña idea de Peridis. En su último libro, habla sobre Berenguela, su último libro, La reina castellana, que por primera vez une los dos reinos de Castilla y León, y habla de Teodosio y Froilán, sus padres, que como muchas otras familias que conocen los duros tiempos de la posguerra, se educan, por ejemplo, diario en el amor a la tierra y a la familia, y en la cultura del esfuerzo, en los valores de la austeridad, la laboriosidad, generosidad, responsabilidad, honestidad, espíritu, sacrificio y valor de la palabra dada. Esa parte que a veces cuando uno da su palabra y la incumple, ¿no? Además nos enseñaron a soñar mirando al cielo estrellado y para abrirnos al porvenir sufragaron nuestros estudios hasta el límite de sus posibilidades. Pues esta es la máxima que incorporamos en la Fundación básicamente, porque no hay nada regalado. Quiero decir que nadie va a venir a hacer algo por lo que se nos está cayendo aquí hoy, si no lo hacemos nosotros, ¿no? Y hoy que hay tanta gente joven aquí, pues me gusta y os animo a que incorporéis esto. Los estudios están muy bien, pero sobre todo el esfuerzo, que no nos cansemos de esforzarnos, ¿no? Y me gusta mucho que haya una chica aquí hoy que es de Roma, porque para mí esta es la Toscana castellana, pero quiero decir, es un horizonte de oportunidades y no compite con la Toscana castellana porque lo tenemos aquí y es Tierra de Campos, es decir, que no nos cansemos de mirar este paisaje y además el GIS que estáis desarrollando, Javier, creo que habla de paisaje, ¿no? Fomentar el desarrollo económico de Tierra de Campos mediante la rehabilitación y uso de la arquitectura tradicional y el impulso de nuevas industrias y actividades empresariales, de las que luego os hablará Rosa, mi compañera, como una iniciativa muy bonita que es Apadrina en Palomar. Y todo está en torno a una arquitectura construida por tierra. Quiero decir, el leitmotiv de todo, el eje, al final, sigue siendo la arquitectura de tierra, ¿no? Poner en valor la arquitectura tradicional, especialmente la construida con tierra. Tenemos el conocimiento, tenemos el patrimonio, ¿ahora qué nos falta? Pues los recursos humanos, la gente que quiera hacer cosas y que pueda recuperar esos espacios, crear nuevas fuentes de riqueza. La formación y la concienciación es muy importante, sobre todo en el tema práctico, y como una parte de turismo activo, que es lo que nosotros creemos que puede significar que uno se puede ir a vacaciones a la playa, tomarse el sol, o puede ir a Tierra de Campos a aprender durante 3 días, pico, una semana, y a compartir un conocimiento. Entonces, en realidad, lo que hemos estado haciendo, bueno, pues han sido estos talleres, Arpa Tierra. Hemos sacado una feria a la calle de técnicas constructivas con tierra que se hace todos los años en los soportales de la plaza de Cuenca Mayor, de Cuenca de Campos, perdón, y también la hemos llevado al nivel de Libes a Valladolid. La iniciativa para ir a un palomar, como una fuente de riqueza para nosotros que esperamos que la Fundación pueda despegar gracias a esa iniciativa.
El Congreso de Cambio Climático y Medio Ambiente, que se desarrolló el año pasado por primera vez y que fue para nosotros algo, bueno, pues asombroso. Nos dijeron los científicos que el aire más limpio de Europa estaba en Tierra de Campos, porque miden unas partículas que debe haber en la estratosfera. A mí esto me resultaba un poco, bueno, pues sorprendente, pero si lo dicen los científicos, pues yo me lo creo. Y luego los talleres infantiles, porque los niños, desde pequeñitos, para nosotros creemos que es importante que aprendan a valorar lo que tienen a su alrededor, sobre todo el adobe, la tierra. Entonces nos juntamos unas cuantas personas y decimos, vamos a constituir una fundación. Además es un grupo de personas comprometidas con el territorio que apostaron una parte de su riqueza, de su recurso económico, para constituir la fundación, y aquí estamos unos cuantos. También el equipo joven, porque tenemos mucha experiencia, pero necesitamos las nuevas tecnologías, necesitamos habilidades informáticas, necesitamos ese apoyo, ¿no? Ese soporte. Y también muchas empresas, como veis aquí, que ya colaboran con nosotros, incluidas las instituciones. Yo siempre digo que somos necesarios, instituciones, empresas, las personas de a pie, gente mayor, gente más joven. Destaco aquí una serie de fotos, vais a ir viendo fotos de nuestros recursos, ¿vale? No me quiero entretener mucho porque luego tiene que hablar Rosa. Es un palomar en un castillo, en una fortaleza, en el páramo de Tierra de Campos. Esto es Torre Mormojón, cuya imagen es espectacular. Una fórmula de construcción excavada en la tierra, las yeseras de hornillos de cerrato, que son impresionantes. Las casetas de era que se nos están cayendo, que todos conoceréis. Un guardariñas, que está aquí cerquita, en Ceinos de Campos, y la persona que difunde muy bien el territorio de Castilla y León, su paisaje, su gastronomía. Los molinos de viento, este está en Cuenca de Campos. Los palomares, que abundará un poquito más Rosa. También el patrimonio industrial, ¿vale? Esta en concreto no, pero muchas harineras en torno al canal de Castilla tienen alma de tierra. Y así es como empezábamos en Cuenca de Campos, pues haciendo talleres de construcción con tierra, en el que hemos ido haciendo pues una serie de técnicas, ¿no? Desde retacados, cosidos estructurales, reinsertos, y en esta casa de oficios, que así la denominamos, pues se empezó la casa por el tejado, tapándola, porque tenía las tapias, los muros, bueno, pues hechos barro, básicamente, se habían deteriorado, se habían trabajado, y hicimos una cubierta, y después año a año, con talleres participativos de voluntarios, pues hemos ido cosiendo todos esos muros. Y ahora está en pie, pues gracias a eso, ¿no? Al trabajo de muchas personas que han acudido y que han trabajado. Nuestro proyecto más importante de este año pasado ha sido el convento. Una parte de su cubierta se había caído, ahí todavía estaba en pie, es una foto anterior. Y ahora veréis un poco, bueno, pues cómo se ha ido desarrollando esto. En su momento, históricamente, bueno, tiene vínculos con Grajal, ¿no? Porque fue Raimundo de Borgoña, que estaba aquí, el lugarteniente en el castillo, donde muere en 1107, cuando concede un fuero a Cuenca, en 1115. Entonces, para nosotros también es muy importante colaborar con Grajal, con la localidad, y de hecho el año pasado, gracias a Javier y al Ayuntamiento, pues estuvimos aquí haciendo una pequeña actividad, ¿no? No me quiero detener mucho, pero bueno, la importancia de los Fernández de Velasco, de la familia de los Guevara, y de María Fernández de Velasco, que es la fundadora del convento, que muere en 1455, que era un castillo, fortaleza, una casa fuerte, que luego se convierte en convento, gracias a una serie de monjas que traen de Tordesillas, las alojan aquí, con ese mandato, que se dedique el convento a monjas de clausura, bueno, bajo la orden de las clarisas, y bajo la vocación de San Bernardino de Siena, que es el patrón de Cuenca de Campos. Ella era una mujer que, digamos, es adoptada y tutelada por su tío durante su vida, y cuando fallece no tiene descendencia. Entonces, lo que es la fortaleza y el convento, al final queda en manos de Pedro Fernández de Velasco, que es conde de Haro y primer condestable de Castilla, que está enterrado en la Catedral de Burgos. Entonces, aquí en Cuenca de Campos, digamos que tenemos una pequeña joya desconocida, de la cual todavía se conservaban cosas muy importantes, como ese alfarje policromado del siglo XV, y que le ocurrió esto, le cayó encima pues toda esta parte de cubierta que se desplomó. Entonces, esta fundación, con este dinero de estos fundadores, compran el convento y decidimos acometer la primera obra de restauración para, de alguna forma, cerrar de nuevo este hueco. Gracias a una ayuda, perdón porque estoy un poco atarrada, voy a ver.
gracias a una ayuda de la Consejería de Fomento, pues este año hemos cubierto aguas. Bueno, aquí veis un poco la línea genealógica de la señora de Cuenca de Campos. Cosas importantes que quedan, como esas yeserías del 18, una serie de pinturas que quedan por allí, que también están sufriendo un montón, bueno, pues las humedades. La casa del capellán, que está al lado. Bueno, se inició todo a través de un estudio de modelado BIM 3D, que se hizo por parte de Oiga Studio, que es un estudio de técnicos jóvenes, Giovanni Olcese y Julio Garcés, que lideraban un poco la iniciativa. Y la verdad es que gracias a esa cartografía se pudo después desarrollar la obra. Ellos participaron activamente en la elaboración del proyecto y la dirección de las obras junto conmigo y otras personas más. Y bueno, lo más bonito de esto es que hemos ido a contarle esto a una persona que igual conoceréis, a Martín Berasategui. Quizá le conozcáis, ¿no? Sí. Y entonces aquí dice una cosa, dice, este es el proyecto del futuro y algo que os va a dejar boquiabiertos. Entonces estamos contentos porque él ha conocido de primera mano una iniciativa tan bonita como la de los Palomares y la del convento. Bueno, veis cómo estaba el edificio, veis el equipo, aquí hemos estado haciendo también una tapia porque había una parte del muro también caído, se hicieron unos vuelos con drones para tomar imágenes. Y aquí veis a nuestro presidente, que es el primero que trabaja en todo esto. Y hace un vino estupendo, que seguro que habéis probado antes. Y apareció un resto de una cimentación y estábamos intentando saber qué podía ser aquello. Hacemos este tipo de talleres, en este caso ha sido de Tadelac, pero también ha habido pues, talleres previos de revocos con cal, sobre paramentos de adobe, o revocos también de tierra, trullas, que se llaman con paja. También bueno, pues, hacemos visitas culturales después del trabajo y después de los seminarios. Como veis aquí, bueno, pues el equipo. Esto es una técnica que Eloy os ha hablado de la tapia. Se hicieron dos tramos de tapia en la parte inferior y dos tramos de tapia vertida, que son mejoradas bueno, pues con cal y una pequeña parte de cemento, porque estos talleres duran 3 días y en 3 días tenemos que elevar un muro entre 12 personas, más o menos, 15. Y a veces pues bueno, pues el tiempo apremia y las cosas pues hay que ajustarlas mucho, entonces las técnicas las tenemos que ir experimentando. Después se les entregan unos diplomas y también se celebran algunos conciertos, como el Sport Track, que vinieron aquí y no solo vas a trabajar, también hay que disfrutar de vez en cuando. Entonces vestimos el edificio de luz y de música. Los niños que hacen sus adobes, veis diferentes grupos de gente que acuden a visitar el edificio. Aquí ya hay años de historia, porque aquí estáis viendo el edificio como estaba, que tenía aquí una especie de sobre porche, ¿no? Antes de entrar, un pórtico de madera, que todo esto hemos tenido que retirarlo para poder acometer la estructura de la cubierta y poder trabajar. Este es el claustro del convento, que es una parte del siglo XVIII, que está mejor conservada. Y esta es la iglesia de Santa María, el acceso, que también formaba parte del conjunto edificado y es bien de interés cultural, en el que podemos hacer este tipo de cosas, que también sorprenden un poco a la gente. Es una parte muy importante de la Fundación Gravitat, que lo que quiere es promover iniciativas culturales para que se escuche que el patrimonio, que en este caso era Marcha por el Desarrollo Sostenible, es posible. Trajimos unos cuantos amigos de un conservatorio que saben música, les llevamos aquí en medio del campo e hicieron algo pues, muy bonito para todos los caminantes. También participamos con la expresión artística pictórica, en este caso pues, en un marco como un congreso internacional, pues Gonzalo Páramo Pino, que yo le llamo Da Vinci, porque hace este tipo de escritura muy interesante que escribe del revés, pues pudiera ambientar la sala con sus tapices, que él llama Paper Streets. Y de alguna manera, bueno, pues la verdad es que combinar disciplinas como la ciencia con el arte, al final, bueno, pues hace que el conocimiento se expanda. Hemos hecho también una constelación benéfica por Tierra de Campos. Nadie daba 2 pesetas porque en una iglesia como la de Santa María había 80 personas congregadas, pero no gratis a comer, no, 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 pagando 30 euros para cenar. Pero vieron algo increíble que de alguna manera, pues... hace que el altruismo, la filantropía en este territorio, a veces muy árido, exista.
y es una parte muy importante. Es decir, todos debemos colaborar para que esto sea posible. Entonces, la intervención artística en arquitectura de tierra, que antes también una persona que está por aquí tiene su mamá en Guaza y dice que son, es nuestro fan. Yo no sabía que teníamos fan en Guaza. Y resulta que vinieron tres personas que entendieron que en Guaza de Campos había un conjunto de palomares espectaculares para poder hacer una proyección, videoarte se llama, a la luz de la luna, porque hicieron el día en el que había luna llena, y entonces hicieron esto. Sin mucha publicidad, en Guaza se congregó 300 personas un día y vivieron una noche mágica, y la verdad es que entendieron que aquel sitio era especial. Pero no solo ellos, sino también todas las personas que acuden, ¿no?, a verlo. Es este el edificio, como veis son tapias y palomares en ruinas, pero bueno, pues pudo hacerse algo diferente para poner una nota de color allí. En este caso fueron César Barrio, Raquel Sarda y Vicente Alemán. Y no podríamos haber hecho nunca estos talleres sin la experiencia, la voz de la experiencia. Nuestros maestros albañiles que están desapareciendo, pero hemos tenido la suerte de poder tenerlos durante unos años. Antonio Rodríguez, que es el que sale en las fotos, y Antonio Antilluelo, que gracias a ellos, pues un montón de gente ha aprendido cómo se trabaja con la tierra. Ahí veis un muro de paja, que se hizo un muro de balas de paja, después se revocó con tierra. Aquí veis diferentes fases del proceso. Y salieron muchos ingenieros en el pueblo, todos decían que se iba a caer. De hecho, algún día todavía van y tocan la pared para ver si aquello tiene grietas. Veis aquí, Antonio Antilluelo y él rematan este muro, que se construye también en 3 días por parte de la gente que acude, y que luego al final, bueno, pues tiene este aspecto, ¿no?, totalmente integrado en el entorno rural. Nuestras sesiones teóricas en la iglesia, aquí tenéis algunos amigos. Hemos ido al otro lado del charco a contar lo que hacemos. Hemos estado en Grajal el año pasado. Este muro que lo tenéis ahí fuera y podéis seguir a verlo, se hacen unos análisis de planimetría, de composición un poco de la tierra previamente para testar un poco el material y saber con qué se trabaja. Utilizamos unos encofrados, no como los que decía nuestro amigo ahí con el... Entonces se ven las rebabas realmente porque desliza el barro entre los cajones, y ahí veis el resultado final, que bueno, pues no quedó nada mal. Luego nos vamos a ver Grajal. La cultura gastronómica. No os quiero contar mucho porque viene Rosa a contaros lo que es apadrina. Apadrino en Palomar realmente significa que queremos vincular restaurantes y cocineros con palomares, para que de alguna manera la producción de ese palomar vaya a la mesa del restaurante y el producto gastronómico ayude a que el patrimonio no se caiga. Nuestra idea es que esto pueda ser un pequeño recurso económico para conseguir ir reparando palomares, y que una parte de la imagen que de alguna manera identifica Tierra de Campos no se siga perdiendo, ¿no? Bueno, lo que tiene Martín Berasategui en sus manos es la guía de los palomares. Como decía, lo de los niños, la feria que os he contado, también hemos ido a ARPA porque es un foro en el que acuden muchas más familias y muchos más niños. Y bueno, vestimos los soportales, que es un entorno único en Cuenca de Campos. Acuden nuestros representantes institucionales. Y aquí veis un poco la parte del convento, que es lo último que os quiero contar, para que veáis un poco que tenía unos abovedados del siglo XVIII también, que se había colocado en unas de las ampliaciones y reformas que hacen del edificio. Este abovedado se cae junto con la cubierta, la estructura de madera que tenía unos tirantes de lado a lado, se habían cortado esos tirantes, con lo cual la estructura iba abriendo cada vez más y colapsó. Veis cómo era por arriba, que era simplemente pues una bóveda de un ladrillo macizo. Y bueno, pues diferentes fases un poco de la obra. Al final nos decidimos por la estructura de madera de palo y nudillo, que era lo que en teoría el edificio tenía antes de ser abovedado. Todavía quedaban las cabezas de las ménsulas que apoyaban esos tirantes transversales. Y veis un poco la imagen del edificio, que es todo de tierra. Es el único convento que hay, el 90% todavía construido con tierra en este estado. Cuando alguien ve esta grieta y ve que este muro y este están totalmente deslavazados y que eso es casi imposible cubrirlo o repararlo,
todo el mundo que llega aquí, incluidos los equipos de albañilería, se asustan. O sea, te quiero decir que salen todos corriendo de allí. Nos costó muchísimo, muchísimo encontrar a alguien que se atreviera con esta obra. Fue ya casi in extremis, pero hubo un valiente que sí que lo hizo. Entonces veis aquí, la grieta atravesaba de lado a lado, se intentó coser de alguna manera por dentro y por fuera con unas estructuras para que eso quedara más o menos atado, se retacaron bien todos los huecos interiores y finalmente se revoca todo, se cubre todo con una fábrica de adobe, que es un adobe recuperado, reciclado y recolocado. Para poder acceder al coro se tuvieron que eliminar todas estas estructuras previas que estaban a punto de colapsar. Se puso este suelo de ladrillo encima de una solera de tierra y cal, es decir, que al final hemos hecho una cubierta invertida un poco extraña, nos hemos inventado una fórmula con una solera de tierra para no cargar de excesivo peso esa estructura de madera, y al final, bueno, pues va teniendo este aspecto. Nos dimos cuenta que tenía muy poca luz lo que era el coro alto, y bueno, esto se me ha colado, pero aparecen este tipo de restos que aquí que hay tanto historiador os he querido poner para que de alguna manera veáis que estos dibujos es de un artesonado, que quedan estos cuarterones también todavía y han aparecido después del colapso de la bóveda. Esto está, se sabe, en Nueva York, no sabemos dónde, al otro lado del charco. Se vendió en su momento, se cortó y se vendió. Y lo tienen por allí colocado en algún sitio. Con lo cual, os invito a que si tiráis alguno del hilo, pues aquí estamos, para lo que haga falta. Diferentes fases de la obra, y al final abrimos un lucernario arriba, que es lo último que os quería poner. Fue un día bonito, el día que se colocó esto, y gracias por vuestra atención. Una de las cosas que se ha intentado, una de las actividades de rehabilitar, es recuperar el uso que han tenido los palomares tradicionales en Tierra de Campos. Entonces yo quería hablar de los palomares en general desde el punto de vista constructivo. Yo siempre empiezo googleando, ¿no? Digo, ¿qué es Tierra de Campos? Entonces vale, sale el plano, el mapa, que nos dice que está en las cuatro provincias, pero sobre todo nos saca todas estas imágenes de paisajes verdes, dorados, y de palomares. También hay alguna laguna con aves, pero sobre todo aparecen palomares, Tierra de Campos, paisaje de Tierra de Campos, y salen palomares. O sea, entonces digo, es que el palomar es una de las figuras clave en el paisaje de Tierra de Campos. Es así. Y tiene, dentro de lo importante del palomar, es parte del paisaje, es patrimonio cultural también en el conjunto etnográfico, como industria que ha estado durante años y años funcionando aquí con una sabiduría que ha ido pasando de generación en generación. Es sabiduría constructiva, como decía Eloy, y es historia. Sacaré alguna imagen también de Plinio y de los egipcios. Es literatura. Habla, por ejemplo, en el Quijote se habla de la primera hoja de que comía palomas, comía palominos, comía pichones. En el Azarío de Tormes, en toda nuestra literatura se mencionan los palomares. Es patrimonio intangible y es gastronomía, todo lo que ha contado de los grandes cocineros de España. Hemos traído dos pichones, pero mañana intentaremos que nos los calienten y los podéis probar. Son pequeñísimos, pero bueno, el que quiera probarlo podrá hacerlo. Porque es una sabiduría también, es patrimonio cultural gastronómico. Es un conjunto muy amplio de patrimonio cultural. Rebotándonos un poco a la historia, el hecho de no tener tiempo es un poco estresante. A veces confundimos al hablar columbarios, pues de donde meten las cenizas, los romanos, pero en este caso, por ejemplo, este es de Capadocia, es en la Turquía actual. Hay palomares en roca, había palomares en cuevas. Y hay restos de que se ha comido paloma ya pues en excavaciones arqueológicas. Pero bueno, se muestra que el hombre ha cultivado, ha criado la paloma para el consumo de carne desde hace muchísimos años. Este mosaico vosotros lo conoceréis más que nosotros, los historiadores. El famoso mosaico de Palestrina, que estos son 5 por 4 metros, es la excepcional. Y justo en esta esquinita, supongo que algunos lo conoceréis, hay un palomar. Un mosaico romano que describe lo que era la vida a lo largo del Nilo, de los egipcios, y tiene representado un palomar. Entonces, realmente enganchamos en la historia desde el primer momento. Luego las palomas han tenido también, aparte del consumo de carne, funciones que no podíamos imaginar cuando empezamos a investigar a fondo.
En España solo hace 10 años que han quitado un batallón que tenía palomas para la guerra, para las comunicaciones. Y ha estado allí, las han llevado a la Segunda Guerra Mundial. En el Museo del Ejército encontramos una paloma disecada que había transmitido información, que había salvado muchas vidas en la guerra civil. En casi todos los museos del Ejército hay alguna paloma disecada que ha sido como una heroína, porque transmite mensajes. Ha habido palomas con cámaras. Los paracaidistas se tiraban por una paloma para luego comunicarse. Y esto no quiere sacar vistazo, pero también el tiro de pichón sigue vigente de día. Hay alternativas, hay gente que está protestando porque quieren que se prohíba, pero bueno, es una industria que existe. Y sobre todo el consumo de carne. Este pichón está en imágenes de lejos, algunos, está en la Santa Espina. Restaurantes en toda esta comarca intentan ofrecer el pichón en sus menús. Lo que pasa es que no hay un suministro ahora mismo. Suministro constante. Y es lo que quiere resolver a Padilla. Nosotros queremos rescatar todos estos palomares tradicionales que están semi-abandonados, reconstruirlos y ponerlos en funcionamiento, pero con un uso. Sobre la cría de palomas, no sé si viene mucho al caso en un curso de construcción, pero es muy sencillo. Las palomas son monógamas, son muy inteligentes, por eso las palomas mensajeras pueden volver a su casa miles de kilómetros, sin pareja para toda la vida. Y ponen dos huevos prácticamente cada 15 días durante la temporada. Y los pichones al mes pues ya pueden ser aptos para el consumo de carne, son muy chiquititos, es de un día o dos. En Francia, por ejemplo, los palomares en España siempre han sido de las familias, de los conventos, era en el propio Quijote hablan como si fuera algo reservado selecto. En Francia todavía más, vemos por ejemplo, esto es una imagen del diccionario de Ledeu. Y esto es una imagen de un palomar francés. Así que quiero poner un poco para contrastar lo que es un palomar aquí y un palomar allí. Tienen en los conventos, en los palacios. En Australia y Holanda se cultiva, se cría pichón de una manera más industrial, en una especie de almacenillos, con unas estanterías. Y en España nos encontramos este estado hecho de nuestros palomares. Esto es por la despoblación y porque ha habido cambios en los cultivos, ya no se cultiva todo el alimento que servía a las palomas, hay también regadíos, hay venenos, se echan fertilizantes, insecticidas. Entonces las palomas a veces no pueden estar libres como estaban hasta hace un poco. La rehabilitación, es que es angustioso tener cultivo. La rehabilitación a veces ha sido peor que la conservación que decía, que la falta de conservación que decía Eloy. Porque, bueno, aquí sí una ralita salvada y luego han tenido que aislarla. Pero realmente cuando se ha aplicado cemento, luego se han acelerado los procesos de degradación. Entonces a veces ha sido mejor no intervenir que intervenir. Principalmente han fallado las cubiertas. Lo siento. Los materiales con los que se ha hecho en tierra de campo son tierra, porque no había prácticamente piedra ni madera. Es muy escasa. Tiene que ser muy confortable a las palomas, la tierra. Si empezamos a utilizar otros materiales modernos, por ejemplo, un palomar que se restauró con hormigón, con cemento, las palomas no están confortables allí. Aparte del tema acústico, hidrotérmicamente, no es confortable para ellas. Entonces no funciona el palomar. Tenemos que utilizar sistemas constructivos y materiales tradicionales. ¿Cómo se construía un palomar? Pues se desbozaba la zona, se hacía un poquito más alto el recinto y hablan aquí en León de que rellenaban la zanja con piedra. Pero yo creo que, por ejemplo, en mucha zona de tierra de campos no se hacía ni la zanja, se echaba cal directamente sobre el terreno. Yo creo que tierra había poca. En muchos libros se habla, hay tesis doctorales sobre los palomares, por ejemplo, una de Roldán, y hablan de zócalos de piedra. No sé hasta qué punto muchos de los palomares que vemos por aquí no tienen ningún zócalo. Las paredes de los dos sistemas que está explicando Pedro y precisamente de tapia y de adobe. Esto es una sección que salió en National Geographic hace pocos meses y me pareció muy interesante porque se describe perfectamente cómo es un palomar cilíndrico. Hay nidales, unos huecos en los muros. Los muros son bastante gruesos, pueden tener 50-60 centímetros de espesor. También por lo que contaba él, si están construidos en tapia, pues necesitan el espesor para levantarla. Y luego tienen una zona sin nidales porque, claro, van a estar pegados al suelo los nichos, ¿no? Y
y tampoco es cómodo para recogerlos, para trabajar en ellos. Esto es un esquema de casting de un palomar de la zona, para que veamos un poco las dimensiones. Pues unos 9 metros. Hay palomares gigantescos y hay otros muy pequeñitos. Hay palomares de todos los tamaños, formas. Vemos aquí los nichos y distintos tipos de nichos. Por ejemplo, en las paredes de tapia los huecos se hacen cuando está todavía fresco. Y se hacen a tres bolillos en principio, no se hacen en hilera como si fueran unas ventanas, sino salteados. Y también se pueden reciclar con adobe o con otros materiales. Esto sería un ejemplo en un muro de tapia. Vemos que también a tres bolillos los huecos, pero formados con los propios salones. Los acabados de los palomares tradicionales pueden ser de, no habéis hablado al final, de trulla, de mezclar la tierra con paja y que queda como satinado, brillante. Hay algún ejemplo, a lo mejor mañana, que podemos ver aquí. O encalados blancos. Muchos textos hablan de que a las palomas les gusta el encalado. Se sienten bien con el blanco. Esto es la típica clasificación de la tesis de la que os hablaba, si alguno quiere consultar, en la escuela está, en el portal. Y él dice, pues bueno, convexo, cóncavo, cóncavo, convexo. Intenta clasificar todos los tipos de palomares, pero yo creo que cada uno es casi un prototipo. Si tiene parte interior y es agua hacia adentro, pues también tiene un sistema de recogida de aguas. Y las cubiertas tienen que ser de madera. Entonces, en los que son de anillo, si tienen estos muros paralelos, realmente la luz de la cubierta, el tamaño de cada tramo de la cubierta es pequeño, con lo cual son cubiertas que pueden ser sencillas. Se utilizan a veces, hemos visto, pues, rollizos, maderas sin escuadrar, maderas tal cual es el árbol, la ausencia circular, o escuadrados, una azuela. Encontramos varios tipos de cubierta. Y luego hay cubiertas con la tabla y en general con la reja. Estas son esas clasificaciones, digamos, de la tesis, que bueno, no vamos a entrar. Cabellera, algunas escalonadas y otros tipos de sistemas, sobre todo cuando es la vía y tienen un vástago central, un retablado. Y luego encontramos todo tipo de imágenes, los aleros hechos con resueltos en cabecillos de madera, el ladrillo con distintas capas o niveles de la teja y luego muchos adornos. Realmente cada palomar es muy singular, encontramos cosas muy elaboradas o simplemente la distribución de las troneras en la cubierta ya puede dar un criterio estético importante. Hay circular con patio, sin patio, con patio, sin patio, singulares. Y esto sería una vista de las cubiertas. A mí me gustó mucho esta foto que me mandó ayer el Casco, que yo no la tenía, no sé si dónde es. Eso es por un mojón. Por un mojón. Pues es una auténtica sección constructiva, es mucho mejor esta foto que la infografía de antes. Y se ve perfectamente. Hay algunos que tienen un cilindro hueco, otros macizo, patio interior abierto o este que está cerrado. Y encontramos múltiples disposiciones. A mí me ha llamado la atención un artículo que leí precisamente de Félix Jové, que decía que había incluso molinos, que era la parte central de un molino antiguo y que lo habían reciclado convirtiéndolo en palomar. No sé si habéis visto alguno de esos por aquí. Y quería acabar diciendo que las actuaciones de la administración son importantes y me llama mucho la atención, por ejemplo, en una publicación que hicieron de arquitectura popular, que hablan en algún momento de palomares, este es Sistamonal, por ejemplo, y tienen fichas. Y quería acabar con el texto de esa ficha, que dice que de cara al futuro se deberían tomar medidas para evitar el derrumbe de los palomares. Que cabe destacar que el mantenimiento lleva como siempre el problema del uso. Porque un objeto arquitectónico que tú restauras y no le das uso, pues se vuelve a deteriorar. Entonces el problema del uso es fundamental a la hora de intervenir sobre los palomares. Podemos pensar usos alternativos. No tiene por qué ser el uso como palomar, pero realmente si conseguimos que vuelvan a funcionar y que encima sean una herramienta, una industria que traiga recursos y que puestos de trabajo en la zona, pues entonces es óptimo. Y me llamó la atención justo que la publicación del Ministerio recomendara a estas personas. Y nada más, pues explicar tu padrina porque me han dejado 5 minutos.